Señora, le pido una foto, por favor. El cual hemos tomado la decisión pues de infraccionarlo, porque con anterioridad hace 2 meses se le puso una notificación preventiva para que ellos se puedan poner a derecho, lo cual es al hacer la verificación, la inspección, hemos observado acá en el DINO que no cuentan con certificado de defensa civil. Ese es el motivo del cierre, por 30 días hábiles. Eso nos manda las normas municipales. Multados con 140% del UIT, que es un aproximado de 6.020 soles más o menos. Otro motivo diferente, al local del frente, donde almacenan cerveza gaseosa, el local del frente sí cuenta con certificado de defensa civil, pero a primera inspección que estamos haciendo no están cumpliendo con la ruta de evacuación. Los locales comerciales, si bien es cierto, cuentan con certificado de defensa civil, es porque cumplen las condiciones, pero no solamente es cumplir, es mantener. Si yo tengo un extintor, lo tengo que cargar cada año. Si yo tengo mi pozo tierra, lo tengo que cargar todo año. Si yo presento un plano donde mi ruta de evacuación te indica que tengo que salir por determinado lugar y lo veo obstruido, también es motivo de alguna infracción. Vemos que el almacenaje está a más de 3 metros. O sea, está incumpliendo y vamos a tomar las medidas correctivas. Y si es posible, infraccionarlos y clausurarlos por 30 días hábiles también. Hemos identificado un promedio de 12 locales donde estamos constantemente haciendo la verificación con los amigos de Seguridad Ciudadana y en el momento indicado, porque estos son operativos inopinados, vamos a intervenir. Porque usted tiene conocimiento, a veces se filtra la información, pero para nosotros lo más importante es el plan COVID. Estamos atacando más en el tema del plan COVID. Sería contactada con la señora, nos hasta con una carta poder, un trabajador de una... Claro, pero la carta poder solicitan que sea legalizada, ¿no? ¿Cuánto años aproximadamente tiene de uso el uso? Porque acá está de 463 metros. Y acá hay más, ¿no? 463, no, entonces, esa es otra observación, en todo caso, porque esta es una licencia de 2007. Esta licencia es determinada. Pero si usted amplía o cambia el giro o hace modificaciones a lo declarado, tiene que la empresa solicitar una nueva licencia donde se consignen los datos. Acá, bueno, se declaró en este año que usan 463 metros. Con el tiempo obviamente han ampliado, de repente para la mitad, ahora está más. Claro, esa fecha de seguro que han iniciado, sí. Levante también la notificación que imponga la infracción por el código 114, que es por no contar con certificados en factibilidad. Pero levante la infracción que se declara. Correcto, pero evitar que después haya un accidente o una situación, justamente porque no se cumple, no se ha verificado que el local cumple la condición de seguridad. No, y digamos, las más relevantes cuáles son. La medida es por 30 días hábiles, es lo que dice la norma. Si es que usted o la empresa cumple con su canal de observación en el menor tiempo posible, puede presentar la variación, pero únicamente se podría conceder una vez que se tenga certificado de efecto. con goma de alto. Ponle goma a la tejida. Yo le firmo, ¿no? Llego y lo veo. ¿Ya? Ya. Cuando se hizo la inspección por Tabenor, pero es que esas condiciones de seguridad se mantienen. Es un riesgo del almacenaje. ¿Hay un temblor? ¿Hay alguna persona? Ese día está... Están tapadas las patas ya. Claro, pero el almacenaje no es para que esté demasiado alto tampoco. Se rompe para causar daño, para cortar a la persona que va a golpear, o después de un círculo de herramientas sale a disparar los vidrios y va a quedar a cualquier persona que está acá. Tiene que tener lámina de seguridad, entonces si rompe queda pegado. Es acá. Todos los meses debe pasar una inspección. ¿Y qué pasa si eso no pasa a ustedes? Porque ustedes no lo podemos entrar.